control. Uajaja. Aprovechando que Dani está de viaje, queremos sorprenderla. Y como ya va a ser Navidad, qué mejor que regrese y vea su casa adornada. Entonces, nuestro plan es buscar adornos de Navidad que encontremos en el taller. Ahorita regresamos. El tomo ya que encontramos en Tanglers. ¿Qué están pensando, niñas? Le falta color. Estamos de acuerdo. Sí, sí. Esto es lo más rainbow que hay. Sí, no podemos tener una casa de Dani Hoyos navideña solo de estos colores. Entonces, ¿qué tal que...? ¡Lo pimpeamos! Bueno, esperemos, jefecita, cuando veas esto, no te enojes con nosotras por querer pimpear tus adornos navideños. ¡Estamos listas! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listas! Tuvimos una dificultad cuando pintamos y se seque en el suelo, se nos podría pegar en el piso o quedar marcado el papel. Ideamos este sistema de secado. ¿Cómo van los... ¿qué son? No, pero los de Santa, los enanos. ¡Ah, los enanitos de Santa! Estamos pensando. Y analizando. Es muy raro grabar esto sin Dani. Pero bueno, no sentimos que tengamos muchos adornos. Creo que nos hace falta. Y pues estamos en el... ¡mundo de Dani Hoyos! Bueno, entonces vamos a ver, igual con ayuda de nuestro amigo Pinterest, vimos unas ideitas. A ver qué tal nos salen nuestros adornos caseros. De la papelería Dani Hoyos, navideños. ¿Para qué nos llevamos? Brillos. Papel, sí. Ok, y de esto va a salir... no sabemos. Pero descúbranlo con nosotros. Vamos al proceso. Vamos a trabajar. ¡Encontramos más material! Y ahora va el secado. Nuestro sistema de secado también. ¡Uy, me veo! Adiós. Ya es Navidad. Bueno, vamos a empezar con la manualidad. Yay. Es hermosa, la amo. Pues no creo.
queremos spoilear lo que tenemos, pero se nos ocurrió ideas de, tenemos un patio baldío a un lado, entonces podemos ir a recoger ramitas para ver qué hacemos. Todo lo estamos consultando con nuestro amigo Pinterest. Creo que nos puede salir, pero bueno, todo es experimentar. Igual, si tienen ideas en Tanglers, pónganlas allá abajo en comentarios de qué les gustaría hacer, qué hubieran hecho con materiales. Estamos aquí afuera del taller, estamos buscando ramitas y ahorita les contamos si nuestra misión fracasa o no. ¿Y le encontraste alguno? Este, vamos a seguir buscando. Tiff, ¿has encontrado otro más? 3-0, favor. Hola, Entanglers. Hoy es el día 2. Creo que estamos listos para empezar a arreglar, a poner todo lo que hicimos ayer y a ver cómo nos va. Deseenos suerte. Esperamos que quede muy, muy bien. Hemos hecho copos de nieve con papel. Están muy fáciles y sencillos de hacer, rápidas. Y las vamos a colgar alrededor de las tazas. Entonces estamos haciendo una cadenita de copos de nieve rainbow. Ahí vamos. Ven como yo, llenas de brillantina. Llenas de brillantina, pero feliz. A ver, escucha. Muy bien. Miren cómo está quedando, Entanglers. Muy bien, vamos a seguir pegando. Ya vamos, Entanglers, en eso estamos, ¿eh? Palo poquito. Un muñequito de nieve. ¡Hello, Entanglers! Ya acabamos todas las decoraciones. Las pueden ver, ahí está el parte del Pretty Team. Entonces vamos a empezar a decorar. Ahorita nos vemos. ¡Woo! Ya tenemos muy navideño. Nos pusimos navideñas. Y ahora sí vamos a empezar a decorar. Pues se ve espectacular. Ahorita hacemos el prendido del árbol oficial. Y por aquí. Hola. Vamos, muy bien. Regalos. El regalo, muy bien. Ahí vamos, Entanglers. Entanglers, se nos fue la luz. Se fue la luz. Eso no nos va a detener para seguir adornando esta casa. Entonces vamos a seguir adornando. Ven, por ahí ya hay algunos adornos. Tal vez a ver un poco oscuro, pero vamos a seguir y nada nos detendrá. Vamos a colgar la corona. ¡Tarán! Nos regresó la luz. Nos siguen ocurriendo cosas. Con los palitos que recogimos ayer. Y me va a ayudar a hacer un moño para este beautiful, beautiful, pretty florera de París.
Nos pueden contratar si quieren centangleros. Claro que sí, adornan sus casas. Aquí en número. Por aquí, ¿cómo vamos? Excelente. Terminando los últimos detalles. Vamos a poner estas estrellitas. ¿Cómo lo ven, centangleros? Pinterest. Sí funciona. Bueno, recuerdan las pelotitas que estábamos llenando de brillantina. Las vamos a poner aquí. A ver qué tal se van a ver, centangles. Ahorita les enseñamos. Bueno, tenemos una duda y un dilema. Un dilema. Es que todo lo que queremos poner de centro de mesa, lo que tenemos en los pinos, eso y así. Entonces, vamos a decidir entre todas qué vamos a hacer. Les vamos a dejar todo a su imaginación. Me falta el adorno más importante. El encendido del árbol. Entonces, ahorita les enseñamos unas tomas artísticas, como diría Dani. De cómo queda nuestro taller. ¡Woo! Los entangles. Bueno, ayer ya no les pudimos enseñar cómo terminó todo porque se nos fue la luz, pero ahorita les vamos a enseñar cómo quedó todo y vamos a ver el prendido del árbol oficial del taller de Dani. 3, 2, 1. ¡Woo! Está oficialmente inaugurada la Navidad del taller de Dayos. Y así quedó los entangles. ¿Cómo lo ven? Pónganos en los comentarios qué opinan. Como vieron el proceso desde el principio, entonces pueden tener ideas, si se les ocurre adornar su casa, claro, con el permiso de sus papás. Nos divertimos muchísimo grabando esto, haciendo manualidades. Hasta aquí queda nuestra parte. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós, entangles!